Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a los deportes en la educación. ¡Y comenzamos! ¿Sabías que practicar deportes no solo fortalece tu cuerpo, también tiene un gran impacto en tu mente y en tu capacidad para aprender? Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Estas no solo mejoran nuestro estado de ánimo, sino también reducen el estrés y la ansiedad, lo que nos ayuda a concentrarnos mejor en nuestras tareas diarias. Además, el ejercicio físico aumenta el flujo de sangre al cerebro, lo que mejora la oxigenación y la creación de nuevas conexiones neuronales. Esto significa que los deportes estimulan tu memoria y tu capacidad para retener información. ¿Lo sabías? El ejercicio también mejora la plasticidad cerebral, lo que permite al cerebro crear nuevas conexiones. Esto es crucial para aprender nuevas habilidades y adaptarse a nuevas situaciones. Estudios han demostrado que realizar ejercicio aeróbico, como correr, nadar o andar en bicicleta, mejora la función cognitiva. El deporte potencia habilidades clave como la atención, la resolución de problemas y la planificación, habilidades que son esenciales para el aprendizaje académico. Gracias al ejercicio, también se reduce el cortisol, la hormona del estrés. Menos cortisol significa menos estrés y más tranquilidad para estudiar, enfrentar exámenes y cumplir nuestras metas. El deporte también fortalece nuestras funciones ejecutivas, esas habilidades que nos permiten planificar, organizar y ejecutar tareas de manera eficiente. Esto es esencial para el éxito académico, ya que nos ayuda a administrar el tiempo y tomar decisiones importantes. El deporte también mejora la calidad del sueño, otro factor fundamental para el rendimiento académico. Dormir mejor significa que tu cerebro puede consolidar lo que aprendiste durante el día. El deporte está clave para un aprendizaje más efectivo. Así que, cuando practicas deporte, no solo estás fortaleciendo tu cuerpo, también estás potenciando tu mente y preparándote para el éxito en la escuela y en la vida. Hola, soy Brenda Yurani Rosales Pelcastre, tengo 23 años, vivo en el Estado de México y actualmente estudio la licenciatura en pedagogía en la modalidad a distancia en la UNAM. Y el deporte es parte esencial de mi vida. Me gusta el voleibol, disfruto ir al gimnasio y estas actividades, además de mantenerme en forma, me han enseñado grandes lecciones como la constancia, cosas que aplico en mi día y en mis estudios. Mis metas son claras. Quiero ser una docente preparada y capaz de transformar un poco la vida de mis estudiantes. Esto lo voy a lograr obviamente con disciplina y esfuerzo, habilidades que me enseña el deporte. Me ayuda a tener equilibrio, tanto de mi mente como de mi cuerpo. Y me ayuda a tener la energía necesaria para poder lograr mis actividades tanto personales como académicas. Y sé que es mi aliado para que en el futuro pueda llegar a ser la docente que siempre he soñado ser. Gracias. En el quehacer virtual estamos súper felices. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de los deportes en la educación y para ello tenemos a nuestro invitado especial, Owen Méndez, quien nos va a platicar sobre los deportes. ¿De qué manera nos va a platicar, Owen, de cómo ha incidido los deportes en su vida personal, en su educación, en la vida cotidiana y además en el contexto que le habita? Owen, nos gustaría saber de qué manera te ha transformado a ti el deporte a lo largo de tu historia de vida. Bienvenido, adelante, por favor. Practico deportes desde la edad de 5 años. A lo largo de mi vida he pasado por varias disciplinas. De las más importantes ha sido la natación. En esta duré 13 años practicándola y 3 de ellos compitiendo. Además, he practicado fútbol a nivel interpolitécnico.
He practicado básquetbol, he practicado tenis, frontón y bueno, actualmente practico calistenia, gimnasio y running, que serían las disciplinas en las que pues he dedicado más tiempo y las que más pasión, por las que más pasión he tenido. Ajá. Oye, ¿y en tu formación, en tu educación, los deportes cómo te ha favorecido? Creo que los deportes juegan un papel muy importante en la vida de un estudiante y un trabajador, ya que ayudan a hacer los cimientos de cualidades como lo son la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo también. Yo creo que en el entorno educativo me ha ayudado bastante en cuestión del trabajo en equipo, ya que aprendes a lidiar con las personas, aprendes a escucharlas, aprendes a tomar en cuenta sus opiniones y a decidir en conjunto. Actualmente yo tengo un grupo de calistenia y de running también. En este equipo, como lo llamamos nosotros, somos amistades que nos hemos estado encontrando a lo largo del camino, tanto educativo como del deporte. Y bueno, además de eso, en la calistenia, en el entorno de la calistenia, he conocido gente, no necesariamente de mi mismo entorno y no necesariamente de mi misma edad. He conocido gente mayor, gente menor, que desgraciadamente han estado envueltos en un entorno un poco más hostil, lo cual ha llevado a que no vayan por un muy buen camino. Afortunadamente, me gusta ayudar mucho a la gente, entonces yo he tratado y con éxito también, todos he ayudado a las personas a que puedan tanto ser un poco más constantes en el ejercicio. A dejar vicios como el alcohol, las drogas, el cigarro. Entonces, bueno, es algo de lo que he apoyado en mi comunidad y en mi entorno. Es decir, que el deporte ha sido para ti un aliciente a manera personal y también ha sido formativo para la comunidad, para incidir a transformar el entorno, el contexto en donde tú estás. Mi nombre es Juan José González León, soy instructor de Karate Do y yo empecé a dar clase a la edad de 18 años. Me dijeron que si podía yo o quería dar clase en ese lugar, el pago iba a ser mínimo, o sea, casi nada. Pero como me gusta esto que estoy practicando, dije, bueno, es una oportunidad, me gusta karate. Me gusta lo que ha hecho en mí y pues es la oportunidad para brindar este hermoso o enseñar este hermoso arte de karate. El karate es disciplina, ¿sí? Confianza, humildad, respeto, porque realmente todos esos valores se han perdido poco a poco. Pues estos niños los dejo de ver por años, muchos años. De pronto, a veces voy en la calle, voy caminando, y de pronto me dicen, ¡Sensei! Y ya le empezó a preguntar cómo le ha ido, y ellos me contestan, pues gracias a todos, a sus regaños de usted, a su llamada de atención, a sus consejos, a su enseñanza, soy una persona de bien. ¿Sí? Ahora sí, soy un profesional, soy padre responsable, ¿sí? Trabajador y muy, sobre todo, muy útil a la sociedad. Y esa es una satisfacción muy grande para mí. Todo deporte es bello, no nada más karate, todo deporte que practiquen es hermoso porque les enseña mucho a los jóvenes, mucho a los niños, que los mantiene alejados de drogas, los mantiene alejados de malos pensamientos, de malas compañías, ¿sí? Entonces, este deporte o los deportes los ayudan bastante, alejados, se alejan de todo eso, ¿no? Y sobre todo llegan a ser personas de bien, que les pueden servir mucho a la sociedad. A los papás principalmente, papá, incúlquenle el deporte a sus hijos, es la mejor medicina, el mejor vicio que puedan, el deporte, ¿sí?
métalo, apóyelo y que si lo empiezan, que lo terminen. No lo dejen a media. Si no, eso lo van ellos acarreando y siempre va a ser lo mismo. Lo empiezo hoy, lo termino mañana. Y no es así. Y siempre, recuerdo, siempre hay que ir hacia adelante. ¿Sí? Nunca hacia atrás. La saluda Blanca Carrillo desde mi pequeño paraíso en el desierto de la ciudad de Moses Lake. Hoy les quiero compartir la importancia de inculcarles a nuestros hijos el amor por el deporte y la actividad física, no importa lo que sea su estado de salud y que sea diferente. Desde los 6 meses, yo llevo a mi hija en clases de natación. Ella está en el aspecto autista. Actualmente estamos trabajando en el programa de Olimpiadas Especiales, que no es solamente a nivel local o a nivel estatal, sino es a nivel internacional, donde inspiran y motivan a personas como mi hija para que estén en el deporte, para que estén activos y sobre todo para que se sientan motivados. Actualmente ya ha ganado 3 medallas diferentes, una en el deporte de boliche, que es una medalla de oro y fue su primer medalla para mi niña. Ha ganado 2 medallas de plata en natación, nadando en 50 metros. Y también ya ha ganado una medalla de oro con el equipo de porristas. Nuestro lema es, si tú ganas, tú ganas. Pero si tú pierdes, tú aprendes. En ti y en mí está darle la confianza a nuestros hijos y que ellos sean los mejores deportistas del futuro. Tú eres un padre como yo que tiene hijos con una condición diferente. La mejor manera de inculcarles el deporte, primero ir a internet y buscar qué opciones te ofrecen en tu estado o en tu ciudad. Esperamos que este inicio también te sirva a ti como orientación, como una motivación. Mi hija está fascinada con el deporte y sueña con ser una medallista olímpica a nivel internacional, representando a su país, Estados Unidos, pero también al país que representa a su familia, que es México. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíen sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Twitter y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Hello, el día de hoy vamos a hablar sobre el deporte y por qué es tan difícil empezar. Si a ti no te gusta activarte, quédate conmigo. Los deportes en la educación juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque según datos de la UNESCO, el que los niños practiquen deporte, bueno, no solo niños, niños, adolescentes de todas las edades practiquen deportes, ¿ayudan a qué? Ayudan a fortalecer la mente, a no caer en estrés, ayuda mucho a la concentración. Es normal que no te guste el deporte. Tal vez se deba a porque no has encontrado lo que en realidad a ti te apasiona hacer. Nadar, basquetbol, fútbol. Hay infinidad de deportes y así como yo tengo a un modelo a seguir o a un ídolo que como lo es Cristiano Ronaldo, no dudo que ustedes también lo tengan. Si crees que hacer ejercicio es aburrido, te tengo varias alternativas. Por ejemplo, ¿qué tal un viernes por la noche, un sábado por la noche, quieres ir de antro a bailar o algo así? Ya te estás activando. O simplemente opta por hacer un poco de rutinas o de rutas para caminar un poco más lejos. Es decir, si antes te bajabas en cierta estación del metro, pues bájate en una antes y puedes caminar.
Una de las alternativas, que aparte de ser súper amable con el medio ambiente, es andar en bicicleta. Y la verdad es que hay muchísimas opciones en la ciudad para que las puedas utilizar. Por ejemplo, yo amo utilizar la ecobici y en lugar de hacerme una hora al trabajo, llego a hacerme hasta 35 minutos. Prueba diferentes actividades. No necesariamente tienes que ser un atleta. Puedes también practicar alguna disciplina o alguna otra actividad al aire libre o en tu casa con tu grupo de amigos. Oxford, la universidad, tiene un estudio que los jóvenes que se dedican a algún deporte tienen menos riesgo de padecer depresión o ansiedad y menos riesgo de abandono escolar. Y sí, es cierto. El deporte no solamente es para verte bien, sino también para sentirte bien contigo misma o contigo mismo. Así que, pues ya, espero que tengas en mente la actividad que quieres hacer para que por lo menos te actives 5 minutos al día. Nos vemos en la próxima. Soy Cinta Negra, primer dan. Y empecé a hacer taekwondo como a los 6 años. Y lo que el deporte me ha enseñado, la competencia sana. Te ponen un objetivo y te queda muy claro que tú tienes que hacer ciertas acciones, tener cierta disciplina, y con esto vas cumpliendo ciertas metas, pues siendo la meta final el ser cinta negra o en un torneo el ganarlo. Y en temas de enseñanza para la vida, aprendes muchísimo de los errores, ¿no? El por qué no gané este combate o por qué no gané este torneo, pues tienes que hacer ciertas introspecciones, y estas introspecciones te ayudan a ver tus áreas de oportunidad. Que si llevas una vida deportiva constante, pues se va haciendo cierta disciplina para hacer un análisis mental de cómo te enfrentas a ciertos problemas, de qué fue lo que yo hice que estuvo bien, que estuvo mal, lo que hice que estuvo bien, cómo lo puedo replicar y crecer, y lo que hice mal, pues cómo lo puedo corregir. Lo que estoy diciendo es sobre simplificar un poco de cómo la vida deportiva se fue metiendo en mi forma de pensar en el día a día, y cómo también esto me ha ayudado en temas profesionales, haciendo la introspección de qué es el mayor impacto o beneficio que tuve de haber estudiado y haber sido cinta negra en taekwondo. Es el aprenderme que si me caigo no pasa nada, solo me levanto. Aprenderme que es normal recibir golpes y tú tienes los recursos para bloquearlos, defenderte, y tú también puedes contrarrestarlo. Y estar siempre todo el tiempo viendo cómo son los objetivos, cómo te tienes que preparar para cumplirlos. Si lo hiciste bien, perfecto, úsalo como un superpoder y trabaja el doble. Si lo hiciste mal, aprender de eso y cómo solucionarlo. Soy profesora en la UNAM. Doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras. En esta ocasión, quiero expresar los beneficios del deporte en mi actividad profesional. Por la misma naturaleza del trabajo a distancia, paso muchas horas sentada y eso me ha generado molestias en el nervio ciático. Pero he encontrado en el ejercicio un aliado. Yo practico CrossFit 1 hora diaria y esto me ayuda en la condición cardiovascular. Y después otra hora en gimnasio. Ahora para trabajar la masa muscular y así evitar la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y funcionamiento de los músculos. Además, con la práctica diaria, ya que voy de lunes a viernes, mi peso está controlado y el dolor o la molestia disminuye gracias a los estiramientos que realizo con la actividad, por lo que puedo estar más concentrada durante el día y sobre todo al dar mis clases. ¿Cómo le hago para combinar el deporte con la enseñanza? En primera, el deporte es para mí una actividad más de mi rutina diaria. Por ello, tengo destinado el tiempo correspondiente a 2 horas y media, aproximadamente, considerando el tiempo de traslado. Cuando regreso, me siento con mucha más energía para enfrentarme al desgaste físico y mental que conlleva el ser docente. De igual forma, preparo mi mente para que esté más abierta y flexible, pues la mente es un reflejo del cuerpo. Mientras más rígidos son mis movimientos, más rígido será mi pensamiento. Esto lo he notado cuando en alguna situación he tenido que suspender mi actividad física o bajar el ritmo que también mi cerebro resiente. Tenemos que observar que somos seres integrales, por lo que el hacer deporte solo es una parte de todo lo que conlleva una vida saludable.
Otro punto esencial es cuidar la alimentación. Esto lo menciono porque es común pensar que como ya hicimos ejercicios, entonces me permito comer todo lo que se me antoja y no es así. Oye, bueno, ¿y tu licenciatura cuál es? Negocios internacionales. Licenciatura en negocios internacionales. ¿Ejerces? Sí, sí, así es. Estoy ejerciendo mi carrera actualmente. Es decir, que has encontrado el tiempo para seguir en los deportes, ejercer tu licenciatura, continuar además estudiando en algo más que son los idiomas. Sí, actualmente practico 3 deportes, calistenia, running, gimnasio y como pasatiempo el tenis y el frontón. Mis entrenamientos los inicio desde las 5 de la mañana y realmente mis tiempos libres son de 9 de la noche a 11 de la noche, que es el tiempo que tengo como para hobbies míos. Oye, ¿y tienes novia? Sí, también. También tengo una relación de 6 años con mi novia. Ajá. ¿Y tu novia comparte tu pasión por los deportes o nada que ver? Sí, realmente, bueno, mi novia ha sido una parte fundamental para mi formación en el deporte, ya que ella me ha ayudado a la disciplina, ella me ayudó a conocer el running. Realmente sí, me ha servido bastante su compañía como mucha motivación. Y bueno, teniendo las mismas aficiones, yo creo que hemos podido formar un equipo y lazos bastante fuertes. Oye, bueno, entonces empezaste en los deportes a los 5 años. ¿Qué edad tienes ahorita? Actualmente tengo 24 años. ¿Alguna vez dejaste de hacer deportes? Dejé de hacer deportes 2 años. La primera vez en la que dejé de hacer deportes fue por una operación, la cual me dejó convaleciente y bueno, no pude entrenar durante cierto tiempo. Y la segunda ocasión en la que dejé de hacer deporte fue por lesiones que me impidieron totalmente el poder hacer ejercicio. ¿En tu familia también son deportistas? No, solamente mi hermano y yo practicamos deporte actualmente. Mi afición por el deporte inició por una condición médica. Yo a lo largo de mi vida he tenido 11 operaciones. Entonces, bueno, la natación inició como una forma de rehabilitación, una forma de ganar fuerza en mis piernas y, bueno, en el cuerpo. Después se convirtió en un hobby y, bueno, mi actitud muy competitiva me ayudó a que después fuera un deporte que fui practicando con un rendimiento bastante alto. Y pues así ha sido. El deporte a lo largo de mi vida ha empezado desde una condición en la que solamente era para ganar fuerza, para ganar, para rehabilitarme como persona. Y actualmente el deporte es algo en lo que compito, algo en lo que me gusta esforzarme, algo muy pasional para mí. La fuerza de la mente, ¿verdad, Owen? Exactamente. ¿Un mensaje, Owen, que quieras darle a los jóvenes que nos escuchan? El mejor consejo que le puedo dar a los jóvenes y personas que van a iniciar en el mundo del deporte es que no esperar a que las cosas pasen. El punto está en hacer que sucedan, ya que el mejor momento para iniciar en esto fue ayer y el segundo mejor momento es ahora, el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Owen. Hasta la próxima. Hasta luego. Lo principal y más importante es saber qué queremos lograr. Podemos ponernos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Poner objetivos reales, que estén dentro de tus posibilidades con el tiempo que tienes en este momento, que podamos concretar poco a poco y así ir escalando, pero que sea seguro. Hay que tratar de encontrar la estabilidad entre el deporte y las actividades de la universidad, de carrera o primaria o cualquier cosa que estemos estudiando para poder encontrar un balance, ¿no? Hacer estas dos cosas siempre conlleva un sacrificio.
que nos puede generar muchas incomodidades. Pero todo lo que hacemos en esta vida nos va a generar incomodidades, porque son cosas nuevas. Siempre las cosas nuevas nos van a generar inseguridad e incomodidad, pero hay que hacerlas. Después de varios meses de hacer actividad, generamos hábitos. Si uno logra tener esos hábitos, puede lograr disciplina. Y una vez que tenemos disciplina, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos en esta vida. Tratar de dormir las 8 horas. A veces es muy complicado, porque pues tenemos muchas actividades, llegamos tarde a casa o tenemos que hacer muchas cosas. Pero siempre hay que tratar de cumplir con eso, porque lo más importante para poder realizar todo esto y estar al 100 es dormir, dormir y descansar. Tener horarios establecidos y tratar de cumplir esas metas en esos horarios establecidos. Dedicar el 100% de tu atención a lo que estés haciendo. Si uno está corriendo, tiene que dedicarse al 100% a correr. Si uno lee, tiene que leer. Pero tenemos que dedicar toda la energía a esa actividad que hagamos en ese momento para desarrollarla al 100%. Siempre hay que estar expuesto a un poco más. No todos los días van a ser buenos. Hay días muy cansados, hay días muy tristes, pero siempre tenemos que tener la disciplina para poder continuar. La motivación solo existe al principio, lo demás es pura disciplina. Y hay que recordar por último que la competencia es contigo mismo, no con los demás. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos ahora a escuchar nuestra frase. El deporte enseña a los jóvenes cómo ganar con humildad y perder con dignidad. Habilidades que son tan esenciales en la vida como en la educación. Una inspiradora frase sobre la importancia de la mentalidad de crecimiento en el deporte y la educación. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.